Grupo de Oro presenta. El Día del Padre es una tradición que se festeja desde hace 105 años en el mundo y, como cada año, los hijos le festejan a sus progenitores de diversas maneras. A pesar de que en Morelia parece pasar desapercibido este día, en el primer cuadro de la ciudad, a falta de promociones en tiendas, restaurantes, hoteles o cualquier establecimiento comercial, los morelianos celebrarán a sus padres en grande. ¿Ya tienes pensado qué le vas a hacer? ¿Le vas a regalar? ¿Lo vas a llevar a algún lugar? Sí, queremos hacerle un día de campo, una carne asada, le vamos a regalar flores, y pues varias cosas, un perfume y cosas así para festejarlo. Si saliendo del trabajo vamos a ir a visitarlo y vamos a llevarle su regalo. Y al día de descanso ya llevaremos algo de comer a la casa. Bueno, pues puedo preparar un desayuno o algo así. Y ya cuando se despierte ya le puedo dar un regalo. Sí, hablarle por teléfono, felicitarlo, decirle lo mucho que lo quiero. Sí, yes. Demasiado. Sí, simplemente estar ahí con ellos y pasar el rato agradable. Eso es todo. ¿Hay personas que festejan más o en la sociedad en general festeja como que más a la mamá en vez del papá? No sé, tal vez porque estamos a veces un poco más allegados a la mamá. Tal vez podría ser eso. Yo siento que son igual de relevantes porque pues los dos colaboraron para hacer a los hijos, entonces deberían de tomarse igual de importantes, aunque aquí en México la cultura del Día de la Madre está un poquito más amplia y al papá se le deja un poco al lado. A decir verdad, el Día de la Madre. ¿Sí? ¿Por qué sientes que es más importante el de la madre? Porque a final de cuentas solo tienes una. Las dos personas son fundamentales, tanto como la mamá y la papá, mamá y papá, pero no, sí, los dos son los más fundamentales. Pues sí, el Día de la Madre, ya que al padre, pues casi el padre se anda festejando él solo, ¿verdad? Sí, por fuera, mejor vámonos. Yo creo que ambos, porque pues ahora sí que, tanto como la mamá y el papá, pues importante, pues aunque en sí tenga un día en especial, lo que es el día 10 de mayo, y es más fácil de recordar que el día del papá, pero pues sí. Ahora en día, pues yo veo que sí, como que sí, ya también tienen ambos fechas pendientes. ¿Tienes ya un estimado de cuánto es lo que piensas destinar en cuestión económica para el regalo, para el día en general, para tu papá? Por lo general yo hago las cosas manualmente, no necesito gastar dinero. Y haciendo sería casi 900 pesos, 1000 pesos. Pues más o menos alrededor de 500 mil pesos, más o menos, porque pues tengo a mi hermano, entonces nos vamos a cooperar entre ambos. 2,000 pesos. 2,000 pesos. De hecho, mi esposa me va a hacer lo que es mi comida preferida, que es el espinazo. Ay, qué bonito. ¿Vas a estar nada más con tu esposa o con tus padres? No, nada más mi esposa y mi niña, nada más. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 4 hijos. 4 hijos, y bueno, ya sabes, si le van a hacer algo, le van a festejar, ¿ya le adelantaron un poquito? Pues no, nada, hasta el momento nada, no ha habido ninguna pregunta, a lo mejor puedes que sea una sorpresa, ¿verdad? Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Atsiri y Macías, Agencia Cuadratín.